con ustedes un mensaje que entiendo viene de parte del Señor. Primero me habló a mí y estoy reflexionando acerca de esa palabra y quiero compartírselo a ustedes en este día. Creer en Jesús, creer en el Señor, creer en su mensaje, no es simplemente de la boca para afuera, y vamos a analizar un poquito eso. ¿Qué es creer en la Biblia? El pastor Emilio hace, creo que dos domingos atrás, estaba predicando acerca de que la gente dice que cree en Jesús. La gente se dice ser cristiana, pero su vida es incongruente. Su vida no condice, ¿no?, con lo que profesa creer. Creen en el Evangelio, creen en Jesús, se dicen ser cristianos, pero sufren realmente en su vida privada, con pecados de inmoralidad sexual, con un desorden. Y eso los delata, ¿no? Porque realmente creer en la Biblia, la palabra creer, tiene una profundidad muy clara y hoy vamos a investigarla. Encontramos la etimología de esta palabra en el hebreo emuná. Los que anotan, anoten emuná con H al final, así como suena. Es un sustantivo, emuná. Y emuná viene del verbo amán. No confunda con el nombre de aquel hombre perverso del libro de Esther, que en hebreo es Hamán, ¿verdad? Es con H. En este caso el hebreo Amán, ¿sí?, con acento en la A, al final es un verbo, ¿sí?, que se refiere a la palabra fe, se refiere a la palabra firmeza, se refiere a la palabra soporte, se refiere a la palabra verdad y hasta tiene relación con un padre adoptivo. De esta palabra, de este vocablo amán, este verbo hebreo, proviene la palabra en español que dicen los judíos no se puede traducir literalmente, pero si tradujéramos sería creer o sería fe. Y en esa palabra hebrea encontramos una profundidad tremenda, firmeza. No solamente creer, es firmeza, es alguien que está firme, es alguien inconmovible, es alguien que no se mueve, es alguien con convicciones, es alguien que tiene verdad, que tiene soporte. Y qué interesante que tiene relación con un padre adoptivo. Amán también es la raíz de qué palabra le suena. Cuando terminamos de orar, ¿qué decimos? En el nombre de Jesús, amén. Es así sea. Es una confesión. La raíz de amén es amán. Se refiere a firmeza, soporte. Creo y vivo. Creo en cada palabra que fue dicha antes. Por eso digo amén. Creo y vivo cada palabra que acabo de leer. Por eso digo amén. Me pongo de acuerdo con la oración. Me pongo de acuerdo con la Biblia. Por eso confieso amén. Y cuando confieso amén, estoy diciendo, estoy firme en esto. Esto es mi soporte. No voy a tropezar. No voy a caer porque esta palabra me va a sostener. Me estoy explicando. ¿Dónde aparece esta palabra? Aparece en Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6, para comprenderlo y darle profundidad a este mensaje. Quiero comenzar por el 5. En el 6 encontramos esta palabra, pero el 5 tiene una riqueza tan linda. Dice el versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y ahí viene esta palabra, y creyó Abraham, y le fue contado por justicia. Y creyó Abraham, y le fue contado por justicia. Ya para este entonces, quiero resaltar algo. Ya para este entonces, Abraham había huido de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le iba a mostrar. Ya para este entonces, Abraham habría creído en la promesa que le hizo Dios y dejó todo lo que debía dejar, excepto a Lot, que después le causó un par de dolores de cabeza, ¿verdad? Como que obedeció a Dios en un 95%. Y ese 5% le causó dolores de cabeza. Cualquier parentesco con nuestra realidad es pura coincidencia. ¿Sí?
Más allá de los dolores de cabeza que se autoprovocó Abraham con sus propias debilidades y pecados, era un hombre cobarde. Era un hombre... ¿Saben todas las macanas que se mandó Abraham, verdad? Era un hombre que creía que podía ayudar a Dios junto con su esposa a cumplir la promesa de tener un hijo. Entonces se mete con la sirvienta. Y Sarai, su esposa, estuvo de acuerdo con eso. Como que vamos a ayudarle a Dios a cumplir esa promesa. Y se mandó una macana terrible, ¿verdad? Se mandó macanas a Abraham. Aún después de haberle creído a Dios, se mandó macanas a Abraham. Lo estoy resaltando porque más de uno cobra fortaleza cuando digo esto. A uno dice, ay, menos mal, ¿verdad? Ahora me quedo a escuchar el mensaje. Ahora no voy a cambiar de canal, ¿verdad? Me quedo acá en este perfil de Instagram, ¿verdad? Quédese ahí. Mire, ahora, Abraham le había creído a Dios, Abraham ya estaba caminando en la promesa de Dios a pesar de ser imperfecto, a pesar de ser un hombre débil como usted y como yo, a pesar de ser un hombre con un montón de mañas como usted y como yo, ya Abraham estaba caminando a pesar de todo en la gracia de Dios. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando dice y creyó, ¿sabe qué está diciendo en el hebreo? Y emuná. Y emuná a Abraham. Se jugó. Le puso así el sello de amén, pero no el amén que nosotros utilizamos a la ligera. Amén, ¿verdad? Gol de Olimpia, amén, ¿verdad? Cualquier cosa. Gol de Cerro, amén. Para cualquier cosa el amén, ¿verdad? En una iglesia a la que fui una vez, se ríe mi esposa porque sabe de lo que estoy hablando, allá en Chile, ¿verdad? El hermano cuando entraba, el coordinador de la reunión, cuando entraba para empezar la reunión, él decía amén. Nada se había dicho antes, pero él decía amén. Era como el hola, en vez de el hola, amén, ¿verdad? Amén, decía, ¿verdad? Y la gente, amén, 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 es como que se manosea la palabra amén y ya pierde fuerza, como aleluya, ¿verdad? Tan manoseada que perdió la fuerza, ¿no? Como la palabra unción, tan manoseada que cuando decimos unción ya hay más de uno que menea la cabeza, ya no creemos, perdimos la profundidad, perdimos el sustento. Pero Abraham, cuando Dios le dijo, mira ahora los cielos, Abraham, y cuenta las estrellas si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Abraham estaba así, hermano. Antes le dijo, salí de la carpa, salí de ese lugar de encierro, salí de ese lugar pequeño, porque si te digo acá dentro de la carpa, abrí tus ojos y mira al cielo, lo que vas a ver es lona, Abraham. Entonces lo invita a salir de ese lugar de encierro, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo invitó a salir de ese lugar pequeño, estrecho, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo invitó a salir de las cuatro paredes, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo invitó a desarrollar otra visión, la visión de Dios. Que inclusive Dios le dice, si es que podés contar, contá. ¿Alguien estuvo en el campo donde no están las luces artificiales y alguien apreció la luz de las estrellas? En un campo, así alguno se acostó en el césped y miró al cielo. ¿Usted puede contar las estrellas? ¿Lo que está al alcance de sus ojos? Así será tu descendencia, Abraham, le dijo Dios. Y este loco, así como usted y como yo, porque si usted está acá es porque está loco. ¿Sabía? Es locura para los que se pierden, pero poder de Dios para el que cree. Si usted cree, es porque cree en el poder de Dios y por eso está acá. Usted está loco. Y a pesar de toda su debilidad, en el fondo le sigue creyendo a Dios. Por eso está escuchando este mensaje acá, por eso vino hoy acá, por eso muchos no cambian de canal todavía. No cambies. Porque le está creyendo a Dios. Hay algo que lo hace permanecer. Hay algo que lo hace estar firme. No salga de ese lugar. No se vaya. Juan capítulo 3. Versículo 16, encontramos quizás el versículo más famoso de todos. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en, diga conmigo, en,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando se traduce del griego al español, la palabra en no es simplemente una palabra de dos letras. Se refiere a sustento, se refiere a estar relacionado, conectado, unido, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, cree, estoy en. Por eso creo. Ahora estoy en la plataforma, ¿sí o no? Y usted me puede ver porque estoy en la plataforma. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 4, versículo 16 al 25. Vamos a leer extendido. Mire, solamente con compartirle estos versículos yo podría cerrar con una oración y usted se puede ir a su casa tranquilo. Miren, Romanos capítulo 4, 16 al 25, anoten, los que pueden leer, los que tienen su Biblia, lean conmigo. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está hablando de Abraham. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, escuchen, tómenlo para sus propias vidas, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Los que pueden subrayar eso, subrayen. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuántos acá creen? Para usted también es esta promesa. ¿Se fortaleció en qué? En fe. El libro de Hebreos capítulo 11 puede leer y encontrar la vitrina de los hombres de la fe. Y usted va a encontrar un versículo llamativo que dice, se hicieron fuertes en batalla. Se hicieron fuertes en medio de la adversidad. Se fortaleció en fe. Estaba en la fe. Y en la fe se fortaleció. Se refiere a un crecimiento espiritual. Se refiere a un desarrollo de una vida con Dios. En un momento, en el capítulo 17 de Génesis, puede anotar y leerlo después. Si no me equivoco, en el versículo 1, Dios ya había visto un montón de macanadas de Abraham. Un montón de cosas que se mandó. Puede leerlo desde el capítulo 12 en adelante. Todas las cosas que se manda a Abraham. Usted cuando lea eso, de verdad va a ser fortalecido. No se crea mejor que Abraham, porque lo que va a leer le va a sorprender. No se vaya a creer mejor que Abraham. Ojo. Ah, si Dios lo hizo con él, conmigo aún más, si soy mejor que Abraham, no soy tan pecador, pecadora. Ojo, porque ahí mismo queda anulada la gracia. Pero léalo para fortalecerse. Dios le dice, Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Escúchame bien, Abraham, vení. Estamos en el capítulo 17, Abraham, de tu vida, de tu historia. Mucha gente lo va a leer el día de mañana. A partir de ahora, aunque te sigas mandando moquillos que te lo va a mandar, yo necesito decirte algo, pedirte algo, Abraham. Camina delante de mí, sé perfecto. ¿Sabe que la palabra perfecto se traduce maduro?
Y la madurez no viene con la edad. La madurez viene con la toma de decisiones. Tomar decisiones para crecer. Tomar decisiones para santificarme. Tomar decisiones de leer la palabra para crecer en el evangelio. Tomar decisiones de orar. Tomar decisiones como ayunar. Tomar decisiones de vida espiritual a favor del reino de los cielos. Es un constante crecimiento. La fe no es algo para los domingos. Creer en Dios no es algo para cantarlo en nuestras canciones. No es para dejarlo a la salida con los sugieres. No es para dejarlo en la habitación o living de nuestras casas al terminar de orar. No es para dejarla a la fe en la casa de los anfitriones de cada grupo hogareño. Es vivir lo que creemos cada día. Eso es creer en Jesús. Si vos me decís que sos cristiano, si vos me decís que creíste en Jesús, tu vida tiene que evidenciar esa vida. Si estás unido a Cristo, si creíste como Abraham, si hay firmeza en vos, si hay una fe verdadera en vos y en mí, eso tiene que ser evidenciado. Ya, olvídate lo que hiciste antes. Porque automáticamente cuando hablo de esto, muchos se van a su pasado y dicen, no, este mensaje no es para mí. No. Escucha el mensaje ahora. No puedes volver atrás y hacer un nuevo comienzo, pero sí a partir de hoy comenzar a escribir un nuevo final de la mano de Jesús. Tomándote de su mano y diciendo, no, yo no voy a creer solamente el mensaje de la boca para afuera. Yo voy a estar unido a Cristo y me subo a la plataforma de Cristo y peleo mis batallas en la plataforma de Cristo. Como siempre lo digo, siempre lo recuerdo, porque me impactó ese ejemplo. No me acuerdo quién lo dio, un predicador a quien admiro, no recuerdo el nombre. Pero el mensaje me quedó grabado. Cuando Dios hizo a las bestias del campo, le habló a la tierra. Dijo, produzca la tierra toda clase de animales. Cuando quiso hacer a los tiburones, a los monstruos marinos, ¿a quién le habló? Cuando quiso hacer a las aves del cielo, ¿a quién le habló? A las aguas. Produzcan las aguas toda clase de seres vivos. Y cuando quiso hacernos a nosotros, ¿a quién habló? A sí mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si tenemos una batalla en el mar, en el fondo del mar, de un tiburón contra un león, y el león está con todo un traje ahí para no morirse ahogado, ¿verdad? ¿Quién gana la batalla en el fondo del mar? Dígame usted. El tiburón, ¿por qué? Porque está en su hábitat, ¿sí o no? Está en su hábitat natural, va a ganar. A menos que sea un golpe de suerte que el león le prenda un mordisco, pero el tema es que el león tiene un casco con el que respira, ¿cómo va a hacer para morderlo? Un garrazo así de león, pero el tiburón es muy rápido en las aguas. Ahora llevemos la misma batalla a la tierra, en el medio ahí de la selva. Tenemos al león contra un gran tiburón. ¿Quién va a ganar la batalla? El león. ¿Por qué? Porque está en su hábitat natural. Ya comprende a dónde voy, ¿verdad? Se fortaleció en fe. Se hicieron fuertes en batalla. La emuná, la fe, la creencia en Jesús se fortalece en medio de las batallas. Y esas batallas, por más que sean duras, por más que sean fuertes, por más que lloremos en medio de esas batallas, las vamos a ganar. ¿Sabe por qué? Porque estamos peleando en nuestro hábitat natural, que es la presencia de Dios, en nuestra esencia. Peleo en Cristo. Estoy cimentado en Él. Y aunque vengan vientos en contra, mareas en contra, como mi cimiento está en la roca, nada me conmueve, nada me mueve. Y aún con todo el dolor que puede llevar la pérdida de un ser querido, sea un hijo o un padre, o cualquier familiar, un hermano, puedo seguir de pie. Hay muchos testimonios acá, en la iglesia. Me impresionó una hermana que había perdido a su esposo
uno de los más firmes acá en Más que Vencedores. Acá al frente este hombre, siempre orando por la gente, siempre intercediendo por la gente. Se enfermó, le tomó el COVID, lo llevó en una semana. Recuerdo, no sé si era jueves o viernes que falleció. Su esposa estaba el domingo en el mismo lugar, sin su esposo, pero en el mismo lugar. Llorando, pero en el mismo lugar. Llorando, pero adorando a Dios. Llorando, pero exaltando el nombre del Señor. Llorando, pero glorificando a Dios y dándole gracias a Dios por fortalecerla en medio de la crisis. Wow, cuando yo estaba dirigiendo la alabanza, cuando la vi, no podía cantar. Se me cerró la garganta. Hermanos que perdieron a sus hijos. Y vos decís, ¿cómo le hacen? Yo estuve presente en un velorio de un amigo que perdió a su bebé. 8 meses su nena. Él me impactó, yo tenía 12 años. Ese hombre me impactó. Ese hombre me enseñó lo que es una fe verdadera, una firmeza, una emuná que no se mueve. Él siempre dirigía la alabanza, canta muy bien, compone muy bien. Yo lo vi. Toda la gente llorando al ver la imagen. Y ni siquiera quiero relatarla porque es terrible. Él tomó la mano de su bebé, levantó una mano al cielo y comenzó a cantar y a darle gloria a Dios en medio del velorio. Y tímidamente la gente comenzó a dejar de llorar y a unirse a la voz de un verdadero adorador. Firme, inconmovible, su esposa destrozada al lado. Y este hombre, el sacerdote de la casa, levantando canción a Dios. Uy. ¿Cuál es la situación que estás viviendo en tu casa? ¿Qué puedes contarme? Que me digas, no, con esto es imposible seguir a Cristo. ¿En serio? Uno de los relatos que más me impactó del libro La voz de los mártires es la historia de Samantha, una niña de 12 años que en el año 1996 le cuenta a su mamá íntimamente que había escuchado el mensaje de Cristo en el baño del colegio. El papá de esta muchacha, Samantha, metido en la política de un país comunista, de un país que le dio la espalda a Dios. Y su mamá se asustó tanto que le dijo, yo tengo que contarle a tu papá. Cuando le cuenta al padre, el padre se vuelve loco. Y le dice, ¿cómo es que crees en Jesús? Te voy a dar la oportunidad de que desistas de ese mensaje. Te voy a dar 3 días. Al tercer día, el padre llama a la cocina a su hija y le dice, ¿dejaste de creer en esa estupidez? ¿Ya dejaste de creer en Jesús? Y Samantha le dice con 12 años, es que papá, es un fuego tan fuerte que arde dentro de mí. Y el padre comienza a sulfurarse. Había una olla llena de aceite a altas temperaturas. Le agarra una mano y le dice, te ordeno que dejes de creer en Jesús. Y comenzaron a discutir y ella le decía, no puedo, papá, no puedo. Y en un momento el padre, totalmente sacado, mete la mano derecha de Samantha en esa olla con aceite. Tuvieron que amputarle la mano y tiempo después la iglesia local secreta recibe una carta y dice, ya hace 6 meses de aquel suceso, papá y mamá piensan que yo desistí de la fe, pero ellos no saben que aprendí a escribir con la mano izquierda y que ahora ni siquiera entramos en el baño del colegio. Esto es más fuerte que yo. 12 años. Firmeza. Fe. Emuná.
algo inconmovible. Lo que crees afecta a lo que haces. Nuestras convicciones sobre la realidad nunca se quedan en el mundo abstracto de las ideas, sino que tienen un impacto directo sobre la manera en que caminamos en el mundo. Entender esto debe despertarnos a la importancia de preguntarnos por qué creemos lo que creemos. Desafortunadamente, no es usual que alguien se detenga a evaluar cómo ha desarrollado sus convicciones. ¿Por qué estás acá hoy? ¿Estás porque estás? Hay que ir a la iglesia. ¿Y el domingo? Hay que ir a la iglesia. ¿Y por qué tenés que venir a la iglesia el domingo? Porque me siento mal si no me voy, me siento culpable. ¿En serio? O sea, tenés culpa, remordimiento. No, hermano, yo quiero ir a la iglesia porque escucho ahí palabras de vida eterna, ¿viste? Y cuando me voy, no sé, tengo un gozo tan fuerte en mi corazón de cantar con los hermanos y mi corazón se enciende y me salgo fortalecido de ahí. ¡Wow! Ahí está, ahí sí. Si no, es pura religiosidad, perdón, pero es así. ¿Por qué orás a la noche antes de dormir? ¿Por qué? Y porque mi mamá me enseñó. Porque siento que el cuco me va a agarrar a la noche si no oro. No, hermano, yo oro porque tanto a la mañana al despertarme como a la noche al descansar, porque le encomiendo a Dios mi descanso, porque entiendo que Dios aún en mi descanso, te desarrolla toda una teología del descanso. Le estoy explicando. ¿Por qué? ¿Por qué crees lo que crees? La mayoría de las veces no cuestionamos lo que creemos, mucho menos cuestionamos lo que no creemos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 2 dice: esa es la buena noticia, que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Saltemos al versículo 14. Vamos a ver a qué se refiere Pablo con eso. El versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no es real, déjeme decirle algo, usted está perdiendo su tiempo acá. Si Cristo no es real, déjeme decirle algo, tiene enfrente a un gran mentiroso que lo está engañando. Si Cristo no se levantó de entre los muertos, en vano es esta predicación, en vano usted vino, en vano construimos este edificio, en vano cantamos alabanzas, en vano el evento del 11 de febrero, es en vano todo. Cada uno dedíquese a caminar como se le cante. Pero no. ¿Cuántos creen acá que Jesús resucitó? Entonces no es en vano nuestra predicación. Este mensaje nos da vida. Juan capítulo 5 versículo 39. Me estoy acercando al final. Con este versículo empecé el año, hermano. Se lo comento así a modo de contárselo nomás, porque me infundió algo, me impartió algo cuando leí este versículo. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sabe qué está diciendo Jesús acá? Le está hablando a los fariseos. Hey, cuando abran las escrituras, escudriñen. No lean por leer, no lean por religiosidad. Hay gente que se siente bien con leer un versículo bíblico porque mató la culpa. Hay mucha gente así que se conforma con la promesa esa de cada día, agarra una promesita, lee, amén, dice y se va. Nunca más meditó en ese versículo, nunca más investigó a ver qué le quería decir Dios. Él leyó la promesita, o él hizo, rezó tres Padre Nuestro a la mañana temprano. Cábalas. ¿Es una cábala Jesús para vos? ¿Es una cábala venir a la iglesia?
cábalas, algo hueco. Y Jesús le dice, cuando lean las Escrituras, escudriñen. No la lean por leer, abran sus ojos. Ustedes piensan que al leer simplemente tienen vida eterna, pero no, ellas están hablando de mí. Esta palabra te habla de mí. Yo soy el testimonio verdadero. Lo que hicimos hoy de cantar alabanzas no nos da la vida eterna. Ese tiempo dio testimonio de Cristo. Este edificio da testimonio de Cristo. Lo que hacemos cada semana en cada reunión da testimonio de Él. No porque vengas a la iglesia sos salvo. Perdón, pero tengo que decírtelo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas estar en Cristo, cimentado en Él, creer la palabra y que la palabra te lave, te limpie, te haga caminar en rectitud y tu vida evidencie la vida eterna acá en la tierra. No hace falta que nos muramos para vivir la vida eterna. La vida eterna se comienza a vivir acá en la tierra. Como dice una canción, tu presencia es el cielo para mí. ¿Por qué estás esta noche, hermano? Si viniste contento, tenés que estar más contento al decir, wow, claro que sí. Wow, qué impresionante. Tengo a Cristo conmigo. El testimonio de Cristo es real. Ahora, hay gente que cree en Jesús, que está cimentada en Él, y gente que cree en el relato de Jesús, que creen de la boca para afuera. Mateo capítulo 8, versículo 29, dice, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Santiago capítulo 2, versículo 18 al 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay gente que no se diferencia con los demonios. Es más, le voy a decir algo. Hay demonios que tienen más fe inclusive, que creen más inclusive que muchos que se llaman cristianos. Porque por lo menos los demonios cuando ven a Dios tiemblan. ¡Ay! Cuando estos endemoniados sintieron la presencia de Jesús en Gadara, cuando Jesús hizo una gloria, inundó toda esa tierra y vinieron corriendo a decirle, Jesús, Hijo de Dios. ¡Ah! ¿Verdad? Estaban atormentados y le dijeron, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Un episodio extraordinario del Nuevo Testamento para hacer una película. Te imaginaba un poquito y te agarra un... ¿verdad? El poder de Cristo, poderoso. Los demonios le dicen Jesús, Hijo de Dios, y tiemblan ante Él. Hay gente que se llama cristiana. Fornican, juegan al bingo. Maltratan a sus padres. Mienten, chismosean. Ah, porque el chisme es lo mismo, ¿eh? Son orgullosos, nadie le puede decir nada. Solo Dios me puede acusar, solo Dios me puede juzgar, nadie más. No leyó bien la Biblia de paso, y claro, si no cree. Perdón, tengo que decirlo. Yo estoy ahí, ¿eh? No piensen que estoy hablando para ustedes, los pecadores, yo estoy acá. No. Todos tenemos luchas, todos tenemos debilidades, cosas que rendir delante del Señor. Pero ahí estamos, peleando todos los días. ¿Cuántos están peleando conmigo todos los días? A ver, levanten la mano. Aleluya, bienvenidos. Hágase fuerte en batallas. Ahora, no seamos como los demonios que creen y tiemblan nomás, pero siguen siendo demonios. Y van a arder en el lago de fuego. ¿Cuál es la diferencia?
emuná, estar en Él, en Cristo. A eso la Biblia llama creer. Eso es creer en Jesús. Los que están unidos a Cristo han nacido de nuevo, han sido regenerados, tienen el sello del Espíritu Santo, conocen a su Salvador y viven con determinación su vida cristiana. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 al 5. La Biblia da un decreto demasiado poderoso. Dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Yo no sé cómo, hermano, pero tiene que evidenciar tu vida un crecimiento en la fe que tenés en Cristo, que con el correr de los años se vean cambios, se vea un crecimiento. Mentiste 100 veces el año pasado, este año vas a mentir 50. Y el año que viene vas a mentir 10. Pero no te hablo así para que te lo permita. Amén, este año 50 veces puedo mentir. Amén, no, no, no. Me refiero, como dijo un predicador, la santificación, la santidad es como un colador donde los agujeritos son cada vez más pequeños. Santificación, el proceso por el cual me voy pareciendo más a Jesús. Eso es santificación. Y como estoy en Él, puedo parecerme a Él. ¿Cuántas veces le maltratas a tu esposa en la semana? ¿Cuántas veces sos pireba ahí en la semana? ¿7 días a la semana? Te doy un permiso como pastor para que apunte a ser pirebaí 4 días a la semana que viene. ¿Cuánto dicen amén? Amén, dijo el pirebaí. Crecer. En este día me dirijo a gente débil, me dirijo a gente que no tiene todo resuelto en su vida. Me dirijo a gente que está peleándose consigo mismo cuando mira al espejo. Gente que está peleando con demonios propios, con demonios que la familia tiene, con demonios del sistema de este mundo. Y así podemos estar todo el día. Me dirijo a gente que quizás aún no ha nacido de nuevo, que está convencida de que Jesús es el Salvador, de que simpatiza con la reunión de los domingos y reuniones entre semana, pero aún no nació de nuevo. Me dirijo a gente que nació de nuevo, pero está oscurecida por el pecado. Y me dirijo a gente que nació de nuevo y está caminando con Cristo. Y me dirijo a ellos para animarlos a que sigan haciéndolo. Que no desistan. Que confíen en la gracia del Cordero de Dios. Creer en Jesús no va a hacer que todo cambie a tu alrededor. Es que Jesús no quiere cambiar primero tu entorno o tu circunstancia. Él quiere cambiarte a vos. Él quiere cambiarme a mí. Transformarme a su imagen. Y para eso transforma en su herramienta poderosa cada situación difícil. Hay una guerra que se ha librado en tu contra. Hay gente que se queja y dice: después de ir a la iglesia comenzaron los problemas. ¿Y? Es que, te lo digo a tu oído, estamos en guerra. Y si naciste de nuevo y la luz de Cristo resplandeció en tu vida, el enemigo lo que va a hacer es atentar contra tu fe para oscurecerte. Porque la luz de Cristo, cuando viene a nuestras vidas, trae obediencia. Los dones espirituales que tenemos son encendidos. Dones de fe, dones de sabiduría, dones de ciencia. Los dones del Espíritu se encienden para el crecimiento de la iglesia. Y si un creyente se enciende en la luz de Cristo, si un creyente es afirmado en la fe del Señor Jesucristo, es un peligro para el infierno. Es un peligro para los demonios que están en su entorno, porque va a comenzar a impactar. Y así como pasó con Jesús ahí en Gadara, los demonios van a comenzar a ser atormentados.
Y quizás hasta van a decirte que tenés con nosotros, andate, ¿verdad? Y van a pelear en tu contra para desanimarte. A alguien quizás le está pasando eso, ya le pasó o le va a pasar. Perdóneme que le profetice. Prepárese. Decí conmigo, estamos en guerra. Pero hermano, tenés garantizada la victoria. Comienza a experimentar a Cristo. Experimenta lo rico de la fe. Degusta la gracia de Dios en tu vida. No esperes que todo esté solucionado para creerle a Dios. No esperes que todo esté arreglado en tu familia. Entrégate a Dios. Entrega tus cargas y de forma determinada camina hacia la meta. La vida cristiana no es emocional, es emocionante. El Salmo capítulo 34, versículo 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Hay tres grupos de personas: los que degustan y ven, es decir, los que creen en Cristo, están cimentados en él, están creciendo a pesar de todo; los que no degustan y no ven, pero creen, vienen a la iglesia, rezan; y el tercer grupo de personas, los que se han olvidado del sabor de lo que es Dios. Se olvidaron del sabor. Miren, necesito acá tres personas rápido. Vengan. Tres personas rápido. Ahí está. Mi hermano querido, adelante. Un fuerte aplauso para el valiente. Fíjese que así mismo en lo espiritual, ¿eh? Dios hace el llamado, pero la vergüenza, la timidez hace que te esconda, ¿viste? Están perdidos los que no pasaron. No, mentira. Miren, mirando hacia allá. Miren hacia allá. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es el Mento Plus? ¿Conocés lo que es el Mento Plus? ¿Probaste alguna vez el Mento Plus? ¿Sí? ¿Probaste alguna vez el Mento Plus? ¿Probaste el Mento Plus? ¿Sabés cómo sabe? ¿Alguien probó el Mento Plus acá? Gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved. Miren, en lo espiritual ocurre lo siguiente. ¿Es Mento Plus? ¿Es Mento Plus? ¿Es Mento Plus? Pero solo uno de ellos va a degustar, ¿proba? Gustad y ved. No, sola, no le convíes, están perdidos ellos. ¿Cómo se siente? Como Mento Plus. ¿Conocen el sabor del Top Lane? ¿Chicle? ¿A quién le gusta el chicle? ¿Es Mento Plus? Sí, es Mento Plus, ¿verdad? De ellos tres, solamente una persona está degustando. Ahora, ellos dos también creen que esto es Mento Plus, pero no están degustando. Pastor, porque vos no le diste, no pasa que tengo que hacerte el ejemplo. Ahora de premio les voy a dar. Top Lane, ¿cuántos saben el sabor del Top Lane? ¿A quién le gusta el chicle acá? En tus dientes evidencia, ¿verdad? Mira. Gustad y ved que es bueno Jehová. Ole. ¿Verdad? Proba. ¿Es Top Lane? Sí, ¿verdad? ¿Es Top Lane? ¿Qué se siente? ¿Es chicle o es caramelo? Chicle. Chicle. ¿Cómo se siente? Como Top Lane. Como Top Lane, ¿verdad? ¿Es Top Lane? ¿Sí o no? Bueno, ahora de premio para el hermano también. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos. ¿Alguien quiere Mento Plus? ¿Alguien quiere degustar? ¿Querés? Anda pasándole a los que quieren ahí. ¿Alguien quiere chicle? ¿Quiere probar chicle? Gustad y ved, qué bueno es Top Lane. Gustad y ved, qué bueno es el Mento Plus. Gustad y ved. Gustad y ved. ¿Se da cuenta? A esto es lo que la Biblia llama degustar, experimentar, vivir la vida cristiana. Tiene un sabor. Tiene una imagen. ¿Y cómo sabe esto? Y esto sabe a Cristo. Llevando el olor del conocimiento de Cristo, dice la palabra del Señor. Entre los que se pierden, entre los que se pierden, llevar el gustito de Cristo. Cristo tiene un sabor, Cristo tiene un aroma, tiene un perfume. Gustad y ved que es bueno Jehová. Te pregunto algo, hermano. Yo te aseguro que los que están comiendo Mento Plus ahora, cuando le hablen al que está al lado, le van a hacer llorar de la frescura. Y tu boca
va a pasar de ser un dragón horrible con aliento a muerto a ser un aliento refrescante, un aliento de mento plus. Te pregunto algo, hermano. En tu día a día, el que vive contigo, no tu líder de grupo hogareño, no el pastor Pepe, no el pastor Emilio, el que te acompaña todos los días, ¿ve en tus palabras a Cristo? ¿Escucha a Cristo? ¿Huele a Cristo a través de tu boca? Porque Cristo es tan sabroso para los que hemos probado su gracia, que es imposible no querer compartir. Recién la chica le quiso pasar, ¿verdad?, al que estaba al lado suyo, porque se sentía mal de que, y así mismo es en lo espiritual. Quiero compartir mi fe. Pero hermano, el que está al lado tuyo tiene que saber primero. Gustad y ved. Hacé la prueba, dice el Señor. Firmeza, vida, experiencia, un caminar continuo, un crecimiento continuo a pesar de la adversidad. Ahora quiero preguntar algo. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? Si voy a tener que decir amén, ¿verdad? Si es que creen en Jesús, por supuesto. Si no, vamos a abrir un tiempo y te voy a invitar a que pases acá al frente para que puedas aceptar a Cristo. En el libro de Job dice: te determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Aleluya. Quizás hoy hay gente que se olvidó por tantas afrentas, por tanta adversidad. Te olvidaste del sabor de Cristo. Hoy el Señor quiere hacerte probar ese sabor. Dice el salmista en el Salmo capítulo 23: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Uy, ¿alguna vez se puso a pensar en ese versículo? Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué es aderezar? Preparar. Preparar la mesa para que se vea linda. Los aderezos. El picante, la mayonesa, la velita, los tragos. Aderezas mesas, Jehová mi pastor, que nunca me vas a faltar, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Cuántos acá, con aquella persona que tenés un conflicto, cuántos acá pueden comer tranquilamente en presencia de esa persona, una persona que está hablando mal de vos, una persona que te odia, una persona que busca tu mal, una persona física, te digo, por más que no existe, imagínate, cuántos podían sentarse y disfrutar de una comida teniendo a esa persona atrás que está así, mirándote con odio, con un deseo profundo de que te vaya mal? ¿Cuántos podrían comer? Eso está diciendo el salmista. En presencia de todos estos que me quieren hacer mal, tú me preparas una mesa. Y si preparas la mesa es para que me sienta a comer. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Lo escribió David mientras era perseguido por Saúl, por un ejército demasiado poderoso en aquel tiempo. Y con todo el temor encima, él escribió el Salmo 23. ¿Quién te está persiguiendo hoy? ¿Qué es lo que quiere atentar contra tu fe? Déjame decirte algo. Hoy el Señor está preparando una mesa para que te sientes a comer, para que recuerdes el sabor de la victoria que Él ya te dio, para que recuerdes el sabor de la gracia. Esta tarde, noche, hay gente que va a nacer de nuevo en el nombre de Jesús. A través de este mensaje, quizás lo está escuchando y ya este día pasó, dentro de unas semanas se está escuchando este mensaje. Y es una obra del Espíritu.
y vas a nacer de nuevo. Y hoy Dios está infundiendo aliento a muchos que estaban a punto de desanimarse, para que aprendas a pelear tus batallas en la plataforma correcta.